consultó Saúl a Jehová. ¿Pero qué pasó? Dígalo fuerte, ¿qué pasó? No le respondió. Dígalo fuerte, ¿qué pasó? No le respondió. No le respondió nada, hombre. Ni por sueño, ni por urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella por medio de ella y pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. Vamos a predicarle bajo el tema de esta noche: un brujo me profetizó. Un brujo me profetizó. Aleluya. Y es lamentable esto, pero queremos traerlo porque esto es lo que estamos viendo en las iglesias y a la gente le ha encantado. Ayer estuvimos hablando de una generación cristiana idiota. Están idiotizando a nuestros hermanos en la iglesia. Amén. Y parece que a la iglesia le gusta hacer ese papel de idiota. Amén. La palabra idiota es un tonto que se deja convencer de lo que le digan, lo que le cuenten y lo que le pongan por el frente. Los tontitos en la iglesia están creyendo todo lo que se les está diciendo y tienen a nuestras congregaciones idiotizadas, las tienes, y también hipnotizadas. Y así están la gente, hermano, todos hipnotizados, embrujados, hermano, los tienen todos alocados. Y las iglesias están contentas, están llenas, las iglesias están a rebalsar porque se les está, hermano, dando a la gente lo que ellos quieren escuchar. Y hoy queremos predicarle bajo este tema: hermano, un profeta brujo o un brujo me profetizó. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La Biblia nos habla acerca de este hombre llamado Saúl. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Un hombre que Dios había, hermano amado, respaldado su llamado, porque no fue la voluntad de Dios, sino la voluntad permisiva, que este hombre fuera rey de Israel. Pero más sin embargo, Dios le llamó mi siervo, mi servidor. Dice que Dios lo había ungido a través del profeta Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Dios lo ungió a través de Samuel, la Biblia dice que Saúl empezó obedeciendo a la palabra del Señor. Esto es muy común en aquellos que empiezan amando al Señor en el ministerio. Esto es muy común en muchos pastores que hoy los vemos de piano. Vemos que su historial pasado es que ellos estuvieron un día en la verdad del evangelio, en la doctrina verdadera, en la doctrina, hermano, recta. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que hoy los conocemos como gente que se quedó con el nombre de santidad solamente, y hoy se han desviado de esta verdad. Ese era Saúl, un ministro, un rey que estaba caminando en la verdad. Mientras él estaba obedeciendo a la palabra, el mismo Samuel le dijo a Saúl: mira, Saúl, cuando tú eras pequeño, cuando nadie te conocía, cuando eras humilde, se obedecía a la palabra, Dios estaba contigo, Dios te respaldaba. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y era cierto, era una realidad. Mientras Saúl se sujetaba, mientras Saúl obedecía a la palabra que Dios le daba a través del profeta Samuel, porque el profeta Samuel traía palabra de revelación directa de parte del cielo, no era cualquier profeta, era un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Y siempre que Dios hablaba a través de Samuel al rey Saúl, Saúl obedecía a la palabra que venía de parte de Dios. La obediencia, mi hermano, tiene su bendición. Todo pastor obediente a la palabra será bendecido por la misma palabra del Señor, pero todo desobediente está acarreando condenación para sí mismo y para su congregación. Por eso no nos conviene tener nosotros espíritu de rebelión a la palabra, sino que ser obedientes a la palabra del Señor. Vemos que este ministerio o este reinado de Saúl, cuando él empezó obedeciendo a la palabra, cualquier problema que venía, cualquier gigante que se enfrentaba, cualquier dificultad, filisteo o cualquier pueblo enemigo a los cuales él se enfrentaba, la Biblia dice que Saúl, empoderado por el Espíritu Santo,
vencía a cualquier ejército, porque estaba obedeciendo a la palabra que Dios le estaba dando. Pero llegó un momento donde Saúl se soberbeció, se creyó la última Coca-Cola del desierto, pensó que ya no necesitaba la palabra que venía de parte de Dios, de tal manera que cuando el profeta Samuel le dijo, mira Saúl, dice Dios, que vayas a Amalek, que representa la carne, y la destruya, porque Amalek atacó a mi pueblo cuando sacó Dios a Israel de Egipto. Entonces Dios le dio una palabra al rey Saúl, pero Saúl no obedeció la palabra. Saúl se desvió de la palabra. Saúl decidió no obedecer el mandato que Dios le estaba dando. Entonces cuando Saúl desobedece, entonces dice que Dios lo desecha inmediatamente. Todo pastor que desobedece la ley de Jehová, la palabra de Jehová, todo pastor que se empieza a desviar de esta verdad, le está abriendo la puerta a los demonios para que entren a su iglesia y le empiecen a hacer pedazo. Por eso nosotros como pastores tenemos que tener nuestras puertas cerradas a libertinaje y a toda basura que se tiene que tener en nuestras congregaciones. Y a su nombre, a su nombre, gloria, aleluya, al poderoso Cristo. Sí, que pégase, ¿verdad? Venimos comenzando, y nos vamos a meter ahí en esos terrenos prohibidos de ustedes. Porque, hermano, créanme que como que a uno le da escalofrío, está uno sentado ahí, Dios, predico esto, Dios, no. Y ahí en el diablo, no predique nada, loco, hombre, vas a ofender a esta gente. Pero el mismo Dios no viene, mira, esos andan como animales, tienes que darle duro de manera yugular. ¿A dónde le pegó la pedrada a David a Goliat? En la frente. Ahí va este bombazo ahorita. ¡Aleluya! Es que vamos a pegarle en la frente a Goliat, porque ¡amén! No lo vamos a dejar vivo. ¡Aleluya! Cuando le peguemos en la frente y caiga, vamos a agarrar la espada de Jehová. ¡Amén! Y le vamos a cortar la cabeza. Y vamos a exhibir ese demonio públicamente. ¡Amén! En el nombre del Señor. ¡Amén! Con el poder de la palabra, mi hermano. Porque la palabra corta, arranca, quita lo que nos sirve. Cuando decimos amén. ¡Amén! Entonces Saúl dice que desobedece la palabra que Dios le había dado. Y así tenemos a muchos desobedientes ya en nuestras congregaciones. Una reguera de pastores en estas áreas, en estas esquinas, en estos estados, no solamente en Utah, sino que en California, allá en Alabama, en Nueva York, en Virginia y en cualquier estado, en cualquier país que vayamos, nos damos cuenta que hay muchos pastores que empezaron en el espíritu como los gálatas, pero que han terminado en la carne, lamentablemente. Bendito sea el nombre del Señor. Y después quieren tener revelación, después quieren tener aquello que Dios les había dado al principio, pero ya Dios no lo respalda. Dice que Saúl quería tener comunicación con Dios a través de los profetas, a través de Elohim, a través de aquello, de esto, otro, pero Dios ya no le hablaba, porque Dios se había apartado de él. Cuando Dios se aparta de un ministro, eso es terrorífico, mi hermano. David sintió por un momento esa desolación. En el Salmo 51, David decía, hermano, devuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando la presencia se va, eso está muerto, está seco, está vacío. Cuando la presencia se va, mi hermano, aunque usted quiera orar, ayunar, y usted se arrodilla y dice, papá, ahí en la cama de su casa, pero Dios detrás de ti te dice, pero no vas a la iglesia, animal, ¿cómo te voy a responder? ¿Cómo voy a responder tu oración? ¿Cómo voy a responder ante ahora 5 horas? Si estás desobedeciendo la palabra, Dios no le va a responder nada, porque hay gente que se escuda y dice, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, voy a arrodillarme en mi casa y voy a pedir revelación. Estás llevándote de encuentro la palabra que Dios te ha dejado, y no podemos violar la palabra. ¡Aleluya! Esta palabra es la revelación divina y no puede ser violada. En su nombre. Ahora, Saúl representa a aquellos creyentes desesperados que ya abandonaron la santidad y el camino de verdad. Poderoso Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Que como Dios ya no les habla, sienten ellos que ya, es que es una verdad. Ya Dios no les habla ya. Tienen que ir a buscar a alguien que les profetice y les adivine. A alguien de los que tenemos en la iglesia hoy. Porque estos son los profetas de hoy, brujos. Sí,
Y amén, aleluya. Adivinos. Aleluya, amén. La gente como ya no le cree la palabra directa. Esta es la palabra directa. La gente no quiere escuchar eso. No, que me digan a mí que estos tacones que ando. No, no, eso. Eso no, no, no me gusta. Que esas malditas apretadas que me pongo, o por la rodillita que me pongo, o los pantalones que uso cuando voy a la escuela. Siempre hablan de esto estos malcrianos. ¿Y de qué vamos a hablar si este es el relato que se está moviendo? Pero como esta gente ya no quiere escuchar esto, andan buscando un profeta que les adivine su vida. Andan buscando a alguien, porque a esta palabra ya no le creen. Este atajo de sinvergüenza que están metidos en las iglesias de hoy, ya no le creen a esta palabra. Andan buscando un hombre que les adivine, que le dé una mentira. Y si ellos se sienten a gusto, papá. Así es, aleluya. Poderoso Cristo. Saúl había sido abandonado por el Señor. Andaba buscando revelación, pero ya no había. Ya Dios no le hablaba para nada. Siendo el ministro, el rey, el llamado, el ungido, ya Dios no le hablaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los pastores de hoy? Como Dios ya no les revela la palabra, ellos leen, tratan de entender que decía aquí que de oro, la tirar, la modestia. Pueblo que tengo aquí. No. Ay, no. Y con aquella voz de amanerado, ¿de dónde estuvimos hablando ayer? Ay, no, Dios mío. No, Señor, que el recatamiento. No, Dios, yo no puedo hablar de esto. Antes tenía el valor, pero ya no habla eso. Ahora necesita a un adivino que venga a adivinar a la iglesia. Necesita a un brujo que venga a pararse al altar de la iglesia. Espérese, ahorita vamos a entrar porque es palabra de Jehová, mi hermano. Saúl, el rey Saúl, ya Dios no le hablaba. Él se vio desesperado. Él estaba acostumbrado que Dios le hablara. Y hay gente, hermano, dígame si no es cierto. Usted se gozaba, muchos de ustedes se gozaban con esta palabra antes, pero ahora siente que le echan metionate en la herida. Siente que le están echando limón y ya no quiere escuchar, quiere taparse los oídos porque no quiere escuchar esta verdad de Dios. Esta verdad lo confronta. Esta es la palabra profética más clara que tenemos, la palabra del Dios viviente. Esta palabra te confronta, te arrincona de tal manera que cuando la palabra lo arrincona. La palabra lo rincona y lo tiene así contra la espada y la pared, mira. Y quiere huir, pero la Biblia dice, ¿a dónde vas a huir, papá? ¿Quién se esconderá de mi presencia? Y anda la palabra persiguiéndolo. Y la gente allá anda huyendo, queriéndose esconder, y viene el predicador y le suelta un bombazo al otro predicador por el otro lado. Pero la gente ya no quiere. Entonces andan buscando una iglesia donde los apapachen. Andan buscando una iglesia donde le diga, si vos estás bien, así como andás, estás bien. Y como ahí tienen a una profetisa que lo que hace es estar adivinando en medio del pueblo, ellos se sienten tranquilos en esas congregaciones. Saúl, el rey, cuando ya Dios no le habló, dijo, bueno, voy a buscar una bruja entonces. Voy a buscar una bruja. Y por medio de aquella bruja, se apareció según Samuel, para darle una machetiza. Ahora, ¿esto será que lo estamos viendo hoy? 100%. La Biblia dice, vamos a ir al Antiguo Testamento primero. La Biblia dice, la palabra del Señor nos habla, bendito sea el nombre de Cristo, acá lo tengo apuntado, en el primer libro de los Reyes, si no me equivoco, capítulo 22, nos habla la palabra del Señor acá, en estos párrafos que escriben, hermanos los escritores, bendito sea el nombre de Cristo, primer libro de los Reyes, capítulo 22, vámonos para allá, para que empecemos a ver qué es lo que esta palabra revelada nos dice, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 22, primer libro de los Reyes. Aleluya, dice en la palabra de Dios que el rey Acab también había sido abandonado por Dios. Ya Dios ya no le hablaba, pero mandó llamar a un último profeta que él tenía, llamado, hermano, ¿cómo se llamaba? Micaías, se llamaba este profeta. Y dice la palabra de Dios que cuando mandó traer a Micaías, al cual lo tenían encerrado en una bartolina, porque así tienen a los verdaderos hombres de Dios. Esta gente ya no quieren ver. ¿Usted cree que estos pastores de aquí quieren vernos a nosotros? Nos tienen por malcriados, nos tienen por incoherentes, nos tienen
con gente que no respeta, porque les decimos que nos dan ganas de tirarle la Biblia a estos pastores hijos del diablo, pero es que la verdad, mi hermano, dan ganas de estrellarles esta palabra en la mera cara, pero es ensuciar la Biblia en ese lodoso sinvergüenza que vienen acá y escuchan esta palabra, pero están con la cara amargada por ahí, porque esta palabra les está martillando el pecado. Y así estaba el rey acá, mandó al profeta, hermano amado, ¿cómo se llama? Micaías. Cuando lo manda atrás le dice: mira, Micaías, profetízame lo que yo quiero escuchar. Micaías le dijo: vive Jehová, que lo que él me hablare, eso te voy a decir. Y le reveló Dios lo que iba a pasar con Acab. Entonces Acab vino y encerró al profeta Micaías. Entonces dice el capítulo 22 del primer libro de los Reyes, que cuando este hombre encierra a Micaías, lo mete a la cárcel, manda a llamar a los otros profetas. Dios le dice a Micaías: mira, Micaías, esto es lo que voy a hacer. Por cuanto Acab no ha creído mi palabra, voy a enviar un espíritu de mentira que se meta en la boca de los profetas y le empiecen a profetizar lo que él quiere escuchar. Entonces que el espíritu demoníaco se metió dentro de la boca de los profetas y empezaron a profetizarle al rey Acab y empezaron a darle mentira. Y el rey Acab decía: esta es la palabra que yo quiero escuchar. Le decían: ve Acab, porque vas a vencer. Y esto es lo que está pasando en la iglesia. Le están profetizando a gente que anda como el diablo, a gente que anda, hermano, como espantapájaros, pintarrajeada, con faldas apretaditas, gente, hermano, que es más mundana que cristiana, y le están profetizando. Dice Dios así: ¿por qué le profetizamos bien a estos sinvergüenza cuando estamos viendo que lo que traen es una vida desordenada? Hay que decirle la verdad a estos pícaros de la iglesia, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Los pastores, a Jeremia Zúñiga o al pastor Rey, invitarlo a predicar. Ese hombre siempre viene a hablar de lo mismo acá. Que las mujeres aquí, que las mujeres allá, que los hombres con barba de chiva, con candado, que aquí, que allá, que las cadenas en la mujer y en el hombre, y que todas esas cosas, de lo mismo viene a hablar. Ya no lo mandemos traer. Estoy cansado de escuchar este tipo de predica. Yo quiero algo que me edifique, que me conforme, algo que me traiga aliento, que me dé respiración. Entonces vienen y traen a un vago como Juan Carlos Arrigana, como Diana Mendiola, traen a un vago como esos vagabundos de República Dominicana, y vienen y se les paran al frente, así dice Jehová, placa número 9, letra C, letra tal, la carrera. ¡Aleluya! Ajá, eso es así. Lo siento por esa palabra. Poderoso siento. Cristo. Eso es lo pura que verdad. Imbéciles. La iglesia está llena de imbéciles. Lo siento por la palabra. Así es, amén. Hermano, esa es una mala palabra. No. No es una mala palabra. Es poco. Eso es poco. Para descifrar a la iglesia de hoy. Imbéciles. Gloria a Dios. Se fue el gozo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Poderoso Dios. Aleluya. Dos que tres de ustedes no les va a gustar esto, pero ustedes son esos imbéciles. Aleluya, gloria a Dios. Ustedes, la iglesia está arruinada. Poderoso Cristo, aleluya. ¿Quieren profecía? Habla, papá. ¿Quieren profecía? ¿Usted cree que Dios no está dolorido con lo que está pasando? Sí, amén. Eso es así. Estos altares hay brujos y hechiceros y adivinos. Sí, amén, así es. Tirando al palabra a la gardumia al pueblo del Señor. Viendo que el pueblo está falto de santidad y profetizándole maravillas al pueblo que necesita una palabra que lo confronte. Y mientras el pueblo siga, hermano, aplaudiendo a este.
este tipo de profetas, el pueblo seguirá siendo vagabundo y falto de santidad. Por eso vemos que sus hijos son unos destrabados. Sus hijos andan con el diablo, hablando a la viejita con falda, con mantelina, perdón por la mantelina. Me gusta, me agrada, y también los de pelo largo, me agrada. Pero ahí anda la viejita bien vestida, pero sus hijos andan como el diablo, porque a ella no le gusta que le confrontemos a sus hijas, su puercada, su chanchada, su porquería, porque usted es una hija del diablo, perversa, malvada, satánica. Escúcheme bien. Usted tiene hijas de 14 años, le van a quitar la virginidad. Lo siento por la palabra, siento por ese par de trapos. Le van a quitar la virginidad a sus hijas. Siga pensando de esa manera, salvaje. Estoy hablando no con los santos, sino con los salvajes que piensan de una manera errónea. Que nosotros estamos equivocados en la palabra. Mientras ellos andan destrabados y sus hijas andan todas destrabadas en el Facebook haciendo yo no sé qué, en el TikTok y en la escuela como diablo, siga pensando así, salvaje, siga pensando de esa manera y usted verá. Vaya con un doctor a ver si es que todavía tiene su hija la virginidad. Poderoso Cristo, alabado sea eso. Si la gilete de sana doctrina se nos quieren colar los gavilanes, papá, que uno anda así, mire, cuidando a las muchachas, a la niña. Así y cuando mira a un gavilán pollero, viene uno y la agarra, venga hija para acá. Venga con su madre para acá. Madre, cuide a su hija. Este gavilán anda detrás de ella. Mira cómo anda ese espantapájaro vestido. Así que aleje a su hija de ella. Y aquí estamos los pastores para cuidar la grey de Dios. Pero cuando se van a meter a esos basureros donde no se les dice nada, entonces las hijas están creciendo desenfrenadamente. Y ya a los que soy testigo de ello, yo estaba descarriado hace mucho tiempo atrás y fui a una iglesia en San Francisco. Cristo es la roca, mi hermano, esa iglesia. Y cuando yo entré, lo vi raro, que dos jóvenes que estaban en una camioneta, aquella camioneta le hacía así, mire, se movía de un lado para otro, me acerqué al vidrio y estaban, usted sabe, haciendo qué, no puedo decir porque hay niños aquí, pero cuando pasaron aquellos jóvenes dentro del templo, era el presidente de los jóvenes con una jovencita de la misma iglesia, porque eso es lo que se mueve en estas iglesias libertinas. Y mientras usted siga pensando de que somos exagerados, prepárese. Sí, amén, aleluya. Prepárese. Están raros. Son pocos y están raros. Estamos confrontando este relajo de gatos. Dios, aleluya. Muy duro, este hermano. Es que no le podemos hablar de otra manera. Si usted no debe nada, no se preocupe. Dígame, así es. Usted está santificado. Gloria a Cristo, aleluya. Dios. Por eso es que yo lo miro raro. Es que cuando se mete la policía a su casa buscando algo, si usted no se ha robado nada, le dice a la policía: entre, hijo, entre. Es más, aleluya. Sheriff, come on, brother. Así es, amén. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Usted no tiene miedo. Pero si tiene por ahí algo escondido que se ha robado. Ay, ay. ¿Y por qué tan nervioso? ¿Por qué tan nervioso? ¿Qué es lo que tienes aquí? ¿Por qué tan nervioso? Por eso, si usted aquí está hoy y está santificado, ¿por qué está con la cara marcada? ¡Aleluya! ¿Por qué está bravo? ¡Ajá! ¿Por qué está bravo? ¡Poderoso! Si usted sabe así, ¿por qué está bravo? ¡Poderoso! ¿Por qué está con ese pico todo estirado? ¿Por qué está con esa trompa estirada? ¡Aleluya! Si usted cree que está santificado, ¿por qué está con esa trompa estirada? Si hay gente, hermano, que no está ni convertida, Dios está gozando. Hay gente que está, hermano, entre, mejor no me convierto hasta que yo voy a saber cuándo me voy a convertir. Pero no quieren ser hipócritas, como muchos hipócritas que hay hoy aquí viéndonos y escuchándonos. Bendito sea el nombre del Señor, que están con la cara amargada porque esta palabra los está leñaciando, serruchando, les está hablando la verdad de la mera cara. Esta es la palabra profética que la gente no quiere escuchar. La gente quiere que le mientan, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Uno los está viendo acá, decía el pastor, uno no está agarrándose con un león sin vuelo. Si ese león está metido dentro de mucha gente aquí. Sí, amén, aleluya. Pues cuando va uno a la casa, Dios mío, ¿y por qué sube tanto? Se quita el saco y acá, y Dios mío,
Señor, y se acuesta uno, Dios, parece que me han agarroteado de aquí, de acá, me han golpeado acá. Es que esos espíritus que trae la gente cargando ahí, que le dice, ese tipo está loco, muy exagerado. Ese vocabulario que está usando, no lo aceptes, no lo recibas. Mejor que te digan, baby, oh, wow, sister, ay, santa de Jehová, santo de Dios. Oh, ese vocabulario me gusta. Aunque ande con chocitos en la calle, aunque ande con las cadenitas en el pescuezo, aunque mis hijas se pongan pantalones, yo quiero escuchar que me digan sierva de Jehová. Usted no es una sierva de Jehová perversa, usted es una perversa hija del diablo que necesita arrepentimiento, y alguien se lo tiene que decir. La iglesia de hoy tiene que despertar, papá. Por eso esta gente está buscando una iglesia que les adivine en su vida. Así es, aleluya. Yo me asusto, yo. ¿Será que le estoy hablando a una iglesia descarriada, Señor? ¿Será que le estoy hablando a una iglesia descarriada? Segunda carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 2, verso 11. Dice, por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Mire esa palabra. Pablo a Tesalónica. Hablando de los últimos días, porque está hablando del movimiento del anticristo. Sí, así es, amén. Los que no creyeron al amor de la verdad. Hermano, diga, pastor, ¿qué cuesta quitarle la cadena del pescuezo? Va, que no cuesta nada. Nadita, papá. Dígalo. No. ¿Qué cuesta que, hermano, si usted trajera, quiere ver? No cuesta nada. Si usted trajera una cadena acá, ¿qué le costaría quitarle la qué? Es don anillo que traen dos niñas aquí, mire. Niña que no trae ni de 13 años. Aquí el anillito. Dígame, el papá, ¿qué le cuesta decirle a esa niña? Quítese eso. Es más, mejor no le diga. Deme esa mano. Aleluya. Pero, ey, cuidado con faltarme el respeto. Yo soy su tata. Sí, amén. Así es, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pero que tenemos a muchos aguados aquí que los hijos los mandan. Santo. Sus hijos gobiernan. No, papá, es que yo estoy grande, cuidado con cuidarme este anillo. Me suicido, me quito la vida. Poderoso Dios. Dice papá, no. ¿Se imagina a este niño con chocitos? Pero si papá lo deja, él lo va a usar. Tenemos que confrontar todo esto. Que me voy a poner anillo porque estoy casado. Cuidadito. Pero esto es lo que está pasando. Las niñas hablan la verdad. ¿Usted va a la escuela, niña? ¿Usa pantalones en la escuela? Dígame la verdad. ¿Usa pantaloncitos en la escuela? Ella me dijo la verdad. Dice que sí. No quiero saber quiénes son sus papás, pero de ahí en adelante no me lo van a hacer. ¿Usted quiere ponerse falda en la escuela? Dígame la verdad. No quiero. Lamentablemente, esto es lo que está pasando. Ahora, ¿cree usted? Porque a los niños no le hablamos esta palabra a nosotros. Le estamos hablando a esos viejos pícaros, sinvergüenzas. Aleluya. La palabra es que tiene que. Por eso yo hablo así, hermano. Es que parece que fuera mentira. Mire, cuando voy en el avión, el diablo viene durándola. No, te pasaste. Te pasaste, hermano. Iba uno ahí, mi señor, perdóname, ya viene después uno y voltea a ver el relajo que está pasando en la iglesia. Le dije el Espíritu Santo por el otro lado, me dije, muy suave, le diste, hombre. Muy suave, le diste. Aleluya. Es que yo quiero ir a la iglesia de Guillermo Maldonado. Usted puede ir donde Guillermo Maldonado como usted quiera, porque es un brujo. Eso es así. Yo fui a predicar a Miami, Florida. Y llegando a Miami me están esperando una pareja. Mi hermano, yo me congregaba en la iglesia de Maldonado, el Rey Jesús. Nosotros íbamos a la oración de madrugada. Cuando íbamos a la oración de madrugada, Ana Maldonado era la que dirigía la oración. Y Ana Maldonado iba vestida de negro al templo, las luces estaban apagadas. Y empezaba a hablar unas lenguas satánicas. Y a invocar a unos espíritus que no están en la Biblia. Y se sentía un escalofrío. Y yo me le opuse, dice, yo me le opuse y me sacó de ahí. Y lo sacó del templo. Entonces, escuchando nuestro mensaje, ahí está el testimonio, yo lo he puesto el testimonio, está en el YouTube. Es miembro de Guillermo Maldonado. Que la gente, hermano, está siendo influenciada a los espíritus demoníacos.
por cuanto no han creído el amor de la verdad. ¿Por qué cree usted que se van a meter a la iglesia? Aquí hay gente, hermano. Aquí hay un venezolano, ahí está Venezuela. Le gusta la palabra, ¿verdad? Él dice que le gusta venir acá. Ahí lo tenemos, ahí está. Porque él sabe que se va a meter a esa otra iglesia. Lo que le van a hacer es robar el dinero. Y lo van a influenciar con espíritus engañosos y mentirosos. Y hay gente que se va a meter allá porque sabe que no quieren escuchar la verdad del evangelio. Andan buscando un lugar donde se les complazca el basurero que ellos quieren practicar. Usted tiene que llegar a un lugar donde se le corrija, donde se le corte el pecado. Usted tiene que estar en una iglesia donde el pastor se siente con usted y le diga: venga, hijo, para acá. Bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy en constante revisión en la iglesia. Apenas tenemos 1 año y 4 meses. Ya tenemos por ahí unos 200 miembros. Estoy en constante revisión. Voy a las madres y digo: madre, su hija usa pantalón en la escuela. No, pastor. Ya no van a participar. Quiero tener la referencia de que ustedes ya no usan pantalones en la escuela. No van a participar desde ahora en adelante. Amén, pastor. Perdónenos. Es que nadie nos había dicho. Pero ustedes dicen que venían de iglesia a la doctrina, sí, pero por encimita. Aleluya. Por encimita. Tantas en la iglesia y diablos afuera. Así es, amén. Una santidad por encimita. Así es, amén. Entonces el pastor, su deber es sentarse, hija, con su padrecito. Usted tiene, es por las iglesias donde están. Así es, amén. Que son las iglesias donde están. Si las iglesias fueran unas iglesias celosas, eso no estuviese pasando. Imagínense, somos tan animales. Mire, hermano, mire. ¿Cuál es la generación que nos va a suplantar a nosotros? Piense, un poquito, piense. Solo abra su mente. Solo háblale un poquito. ¿Cuál es la generación que nos va a suplantar a nosotros? Nuestros hijos. Así, amén, así es. ¿Qué santidad están viviendo ellos? Aleluya. Ya escuchó ahorita el testimonio de una niña. Yo no culpo a ella. Ella es una hija de Dios. Santificada porque es una niña. Sí, amén. Ella no tiene culpa. Así es, amén. Pero ella es la generación que viene detrás de nosotros. Imagínense qué iglesia vamos a tener dentro de 10 años. Así es, aleluya. Imagínense usted entonces. Solo piense un poquito. Piense un poquito. Detrás de ella viene otra generación más depravada todavía. Por eso ahorita nosotros tenemos que hacerle frente a esta generación en la que estamos viviendo. Pararnos firmes como pastores, papá. Poderoso Dios. ¿Comprende? Understand. Porque hay gente que no habla ni inglés ni español, no habla en chino. Porque no entiende que hay español. ¿Comprende? Pero las iglesias de hoy están así y las generaciones vienen así depravadas porque tenemos pastores aguacates, pastores aguados, pastores sinvergüenzas que no quieren hablarle porque tienen miedo que se les vayan eso no se le pueden ir sin oveja, esos penados que tienen ahí, tienen miedo que se le vayan esos cabros, que se vayan esos cabros, aleluya. Hermano, hay que hablar esta verdad, pero no solamente predicar, hay que también sentarnos con la filigresía y decirle: está aquí, no va a ser lo que se le pegue la gana. Aquí hay orden en esta iglesia. Aquí no hay brujos ni hechiceros. Aquí hay hombre de Dios dentro de esta casa y va a respetar este altar. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Está más duro que ayer, ¿va que sí? Aleluya. ¿Cómo que llama usted, hermano? Está más duro que ayer, hermano Freddy. Está igual. Yo recibo en el nombre de Jesús. Por no haber creído a la verdad, muchos de ustedes han terminado en iglesias paganas. Bien tranquilos estaban aquí. Miren, sus hijas no les miraba nada. Sus hijos no les miraba nada. No los movieron de acá. Ya andan como el diablo. No, pastor, es que ya abrí los ojos. Y el niño, sí, ese sí, mira, vato loco. Con el pastor nos saludamos así, mire. Ay, santo, poderoso Cristo. Así nos saludamos con el pastor allá en la iglesia. Porque el pastor es bien en cheme. Como que le gusta la vida loca ese men. Ay, chanto. Y como que mis hijos se sienten identificados ahí. Él dice que ese es el swing. Sí, el swing. Y que es de la moderna y todo eso. Entonces los hijos se sienten identificados. Porque los hijos del pastor también son bien swing, como dice el pastor.
pastor, que caminan así, dice. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Renta, y así les gusta. Allá andan tranquilos, contentos, aleluya. Y los padres se sienten identificados también. Aunque ellos no se pintan, no usan faldas apretadas, pero sus hijas las están empujando al veneno. ¿Cómo tenemos ese valor? Hay gente que dice, con mis hijas no te vas a meter, porque si te metes con ellas, te vas a meter conmigo. El único que puede agujerear o meterles el cuchillo a mis hijas, soy yo como su padre. Los otros no lo están haciendo, pero yo como su tata, la estoy llevando a donde me la están envenenando. Así, amén. ¿Comprende? Gloria a Dios. ¿Comprenden ustedes esto, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Ustedes que están aquí en esta línea, ¿comprenden esto? Usted es cristiano, hermano. No es cristiano. No sabe. ¿Sus papás son cristianos? Ella no sabe si es cristiana. Esta es la generación que estamos criando. Gloria. Me voy a acercar. Es que no quiero acercarme más jóvenes. Es que tengo miedo. Usted ha escuchado dos cosas ya. Y bueno, qué lástima que no usen los teléfonos para. Yo sé que están en Utah, un estado difícil. Pero realmente tengo pena ajena. No me da lástima, porque la lástima son las migajas del amor. Así es, amén. Dios no es lastimoso, él es misericordioso. Amén. Pero me da pena ajena todo este asunto. Me avergüenzo. Eso es así, amén. Y se van a ir renegando de acá, estoy seguro. Así es, amén. Poderoso Cristo. Delante de Dios le digo, tengo pena ajena por lo que he escuchado ahorita. Sí, así es, amén. Tengo pena ajena. Eso es así. Tengo pena. Me avergüenzo. Y no voy a seguir. Perdónenme. Poderoso Dios, aleluya. Alabado sea su nombre, alabado. Siga usted, pastor, venga. Poderoso Cristo, aleluya. Me da vergüenza eso, hermano. Me avergüenza. Gloria a Cristo, aleluya. Dele ese fuerte aplauso al Señor, amén. Aquí está la generación que nos va a suplantar a nosotros. Le dije, esto no es un juego. Esto es serio. Para jugarme ya traiga copia a su pandilla. Esto es serio. Padre, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Si su niño de 3 años usted le zampa una cadena en el pescuezo, el aguado no es el niño, es el tata. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Si usted no pone a sus hijos a leer la Biblia, a conocer al Dios Santo, entonces ¿qué? Por eso se han perdido jóvenes como Timoteo. Por eso ya no hay jóvenes como Timoteo en las iglesias, aleluya. Aquellos jóvenes llenos del Espíritu Santo de Dios. Aquellos jóvenes que venían suplantando que su abuela y su madre le habían inculcado la verdadera santidad de Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Yo vengo de las pandillas donde allá le van a enseñar a las jovencitas a agarrarlas entre 3, 4 en filita por allá, haciéndoles un trencito, aleluya. Allá en la calle van a encontrar a su papá, allá en la calle van a encontrar, aleluya, a su mamá, gloria al Señor. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Qué duro. Pero Dios te está hablando en esta tarde. Dice la Biblia, si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, sácalo delante de los ancianos y que los ancianos lo apedreen. Pero nosotros, hermanos, tenemos más amor por nuestros hijos, y se han convertido en los becerros de oro, y no les estamos inculcando el temor de Dios, ni les estamos inculcando, aleluya, el que tengan esa relación verdadera con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto es serio. Yo le hago una pregunta. Levante la mano el padre que quiere que su hijo se vaya al infierno. Levante la mano el padre que quiere que su hijo se vaya al infierno. Levántemela. ¿Verdad que nadie? Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer altares en nuestras casas? ¿Por qué no empezamos a enseñarles la palabra y el temor a Dios a nuestros hijos? ¿Sabe que mi hijo? Él me dijo, papá, ¿me puedes comprar un teléfono? Le dije, yo le voy a permitir un teléfono hasta que usted se lo pueda pagar y usted pueda pagárselo, aleluya, allá como a los 16, 17 años.
Y ahora, por medio de ese teléfono, se está metiendo la basura y los hijos se están volviendo rebeldes, aleluya. Y es por eso que no quieren nada de Biblia. Si usted les regala una Biblia, se la tiran en las patas. Pero regálenle un teléfono, empiezan a brincar y a hacer fiesta. Aleluya. Aleluya. ¿Qué está pasando? Gloria. Santo. Los padres que están aquí, aquí saben que a sus hijos, ahí están los reglamentos, mire, ve. Ahí están los reglamentos, voltea a ver por toda la paz, porque la casa del Señor tiene reglas. En la casa del Señor no se anda corriendo. En la casa del Señor, aleluya, no es un circo, no es, aleluya, una Walmart, no es el mall. La casa de Jehová se respeta. Y ahora los hijos, aleluya, vienen a la iglesia del Señor y es una corredera por todos los altares. Si usted les pregunta Biblia, no saben absolutamente nada de Biblia. La pregunta es, ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables? Esa es la gran pregunta. ¿Los hijos o nosotros? Cuando el niño ya empieza a conocer la doctrina, nosotros tenemos que enseñarle doctrina. Cuando el niño empieza a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces nosotros tenemos que llegar ahí y decirle: hijo, esto no le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, y se lo explicamos con palabra. Hijo, esto no le agrada a Dios, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Yo le digo a mis hijos: si usted quiere ser bendecido, progresado y en victoria en esta vida, usted tiene que obedecer la palabra del Señor, vivir la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios. Entonces usted va a poder levantar su rostro, porque yo no todo el tiempo voy a estar ahí, hermanos, aleluya. El otro día llegó una persona a la casa a hablar con mi hijo. Le dijo: ¿qué aprende, qué ves de tu padre? Él ahí está por ahí sentado. Le dijo: mi papá se levanta en la mañana, no me estoy jactando. ¿Y qué hace tu papá en la mañana? Ora, lee la Biblia, desayuna y se va a trabajar, gloria al Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Yo le estoy enseñando eso a mis hijos, que ellos aprendan a tener una relación, porque va a llegar el día donde yo no voy a estar ahí para ellos, pero va a estar el Rey de Reyes y Señor de Señores con la palabra, y él en la oración podrá levantar sus manos al cielo y decirle: el Dios que le respondió a mi papá es el Dios que me va a responder ahora. Les digo, yo no quiero vivir, yo no quiero que ustedes vivan lo que yo viví. Yo no quiero que ustedes vivan lo que yo viví. Santo. Ahí está mi hijo José Daniel. Ni en la casa se pone un chorcito. Cuando él comenzó a ver, cuando él comenzó a saber cuál era el pie derecho y cuál era el pie izquierdo, comenzamos a decirle: esto le agrada a Dios, esto no. Y a botarle cosas. Pero hoy tenemos ministros, hermanos, aunque en los altares, aquí, son una cosa y afuera son otra. Hay algo que no te va a permitir, que es que aquí ya no está el velo. Y antes la presencia de Dios estaba solo aquí, donde el sacerdote entraba. Pero ahora el velo ya no está. Por tanto, este altar sigue para allá, sale para afuera y sigue a donde tú vayas. A donde tú vayas. A donde nosotros vayamos, allá Dios va con nosotros. Y eso tenemos que inculcárselo a nuestros niños. Eso tenemos que inculcárselo a nuestros hijos. Yo le he dicho a mi niño: ahí está. El día que usted no quiere nada con Dios, casa aquí no tiene. Lo siento mucho y lo amo mucho, pero un vago en mi casa yo no lo quiero. Yo quiero hijos que honren y adoren a Dios. Amén, amén, amén. Yo quiero hijos que honren y agraden al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya, léame la Biblia y me viene a decir que aprendió. Vaya, léame la Biblia y me viene a decir que aprendió. Al ratito sube y me dice: aprendí esto y esto y esto. Póngalo en su corazón, que un día lo va a necesitar. Nosotros los padres estamos creando una generación perversa. Y sin darnos cuenta, estamos estorbando el camino del Evangelio. ¿Qué pasaría si Cristo viene dentro de 20 años? ¿A dónde va a quedar el Evangelio? ¿A dónde se va a estar? ¿Sabe por qué el COVID mató a los ancianos? ¿Sabe por qué el COVID se emprendió en matar a los ancianos? Porque él sabía, que el diablo sabía, y dijo: voy a matar a todos los ancianos, aleluya, para que la generación que viene atrás de estos ancianos son unos jóvenes perversos que no quieren nada con Dios. Ellos se preocupan más por un celular, se preocupan más, aleluya, por la tecnología, que por una Biblia, que por buscar la presencia del Señor. Y eso es lo que el diablo sabe, y por eso el diablo está atacando ahí, en nuestros hogares, en nuestras familias. ¡Santo!
fácil. Yo sé que a muchos se les fue el hambre. Yo sé que a muchos se les fue el hambre. Pero como te dije al principio, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios está hablando y levantando su voz en los últimos tiempos. Dios está levantando su voz en los últimos tiempos. Cuando Pablo conoció a Timoteo, él vio algo especial en Timoteo. Y no me diga que es que mi niña tiene 10 años. No, en la Biblia hubo un rey que tenía 7 años y conquistó un pueblo. En la Biblia hay un rey que tenía 7 años, otro que tenía 8 años. La edad, hermanos, aleluya, no. Pero este niño tenía un temor de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando le leían el libro, él meditaba en la ley de Jehová, se deleitaba, aleluya. Cuando usted mire que sus hijos, usted le habla la Biblia y empiezan a parar las caras, a hacerle ahí, sáquese la paja y denle los fajazos. La palabra se respeta. Muchos, yo sé que hasta el hambre se les fue y no van ni a comer. Pero qué bueno que Dios nos habló. Le voy a pedir algo. Agarre a su hijo y venga, presénteselo delante del Señor y dígale: de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. Y le voy a pedir al pastor Jorge que me ayude a orar por aquellos padres. Agarre a su hijo, no estoy jugando, agarre a su hijo antes de que el diablo se lo haga pedazo. Cuando nosotros nos metimos en oración, yo le dije: Señor, ¿qué nos vas a hablar en estos 3 días? Me dijo: traigo un ultimátum. ¿Usted sabe lo que es un ultimátum? Traigo un ultimátum. Y después de estos 3 días, yo voy a tratar directamente con cada uno que venga a escuchar esta palabra. Por eso Dios tiene misericordia de nosotros y nos está hablando con tiempo. Agarre su hijo y venga, presénteselo delante del Señor. Y dígale: Padre, mi hijo te pertenece a ti. No le pertenece al diablo. Venga, corre al altar y de ahora en adelante llegue a casa y saque toda la basura del diablo. Porque de ahí en adelante el Señor va.